¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Alejandra Torres y estoy subiendo videos hace aproximadamente unos 5 meses sobre vlogs, story times, etc. Y el día de hoy voy a grabar porque en Colombia el día del 15 a hacer algo llamado la novena. Entonces los voy a llevar para que vean más o menos lo que hacemos y ese tipo de cosas, pero antes tengo que hacer la comida. Voy a hacer hamburguesas, algo súper sencillo, pero pues tengo que hacerlo para mi mamá, mi papá, que son humanos para mí. Entonces pues vamos a ver cómo me quedan y pues empecemos. La cocina me la dejan hecha un chiquero. Tampoco es chiquero, pero si voy a lavar unos vasitos de acá, etc. La loza y está todo prácticamente, sí, o sea, todo está despejado. Voy a empezar a peinar y a picar. Yo creo que voy a empezar por la cebolla. Como ya les dije, solamente para mis papás y para mí, entonces yo creo que con dos cebollitas queda perfecto. A mis hermanitos no les gusta tanto la cebolla, entonces es como más para mi mamá, para mí. Tengo toda esta cebolla acá, voy a pasarla a sofreír acá. Me aburrido y estoy picando la cebolla y esto es cuando puse a sofreír las cosas. Estoy esperando. Puse acá la carne y acá está sofriendo la cebolla. Mientras tanto voy, mientras esto lo... Está haciendo una hamburguesa sin lechuga. ¿Por qué? Porque mamá no compró lechuga. Entonces, esa es la de nosotros, ¿no? Que sin cebolla. Tenía fallo técnico con la salsa, pero igual no la quitaba el papel. ¿La misma? La misma, no he hecho nada. Tres con cebolla y dos sin cebolla. Ya no falta nada, la lechuga, pero vamos a ver, se lo olvidó. A mí no me eché esa. Esta. Y la de mi papá. Como es servicio a domicilio. Ya va a empezar la novena, entonces voy a cambiarme, voy a quitarme un vestido, me voy a poner una camisa, un pantalón para bajar súper rápido porque ya mi mamá nos está afanando. Como raro, voy súper tarde. Bueno, que parece que todavía no han empezado. Oiga, pero la Silvia, míreme. Silvia. Amor, nosotros nos toca el jueves. ¿Por qué lo hicieron este año así? Ah, pero hoy. Mejor. Juana, cuéntame de qué trata la novena. La novena trata de que son 9 días para chivichar con perros calientes. ¿Y por qué rezas? ¿Ah? ¿Por qué rezas? Por Dios, para recibirlo el 24, para que el niño Jesús entre a nuestro hogar, entre a nuestro corazón y a nuestras vidas. Eso es lo que vamos a pedir durante estos 9 días. Que todas las necesidades que ustedes pusieron en las manos del divino niño hoy van a ser repetidas durante estos 9 días. Y cada uno de ustedes las va a recibir
en la medida que mi Dios nos las entregue. De pronto la van a recibir antes, pero eso todo es, depende de la voluntad de mi Dios, ¿sí? Oración para todos los días. No quedará frustrada nuestra esperanza y que tu virtud, tu digna promesa. Así como están, me vamos a empezar a pasar el dinero, por favor, el odio. Gracias. Ya llegué al apartamento, estoy súper llena porque como saben me comí la hamburguesa y ahorita que dieron el refrigerio también me lo comí, entonces... Por eso verán ustedes estos lindos cacheticos, es porque yo me la paso comiendo. Pero bueno, esto sí. Hoy prácticamente le dimos inicio a la novena o noche de aguinaldos, no sé cómo le llamen. Es una tradición que celebramos creo que en Latinoamérica o no sé, pues por lo general acá en Colombia. En realidad pues se reúnen las familias. En el caso de nosotros pues siempre lo hacemos en el kiosco del conjunto. Siempre vamos todos. Mi papi hoy como comió entonces se llenó mucho y le dio pereza bajar. Pero el resto sí, mamá, mis hermanitos y yo bajamos. Sí, o sea, prácticamente la familia y todos por lo general uno lo disfruta más de niño, creo yo. Pero pues bueno, ya de adulto, pues lo que hace es que se concentra en la oración, etc. Pero pues sí, o sea, realmente durante 9 días, por eso se llama novena, porque son 9 días en los que se dedica uno a hacer, obviamente en cada día hay una oración diferente. Y que uno orando, etc., pues también uno lo que hace es cantar los villancicos. Por lo general los niños llevan panderetas, llevan maracas, etc. Sus gorritos, yo voy a mirar si encuentro algunas fotos. Yo también participé en eso pues, cuando era más pequeña. Se hacen bailes, etc. Sí, o sea, los niños son los que bailan y todo ese tipo de cosas. Y pues entre los villancicos así como más usados pues está esto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. O bueno, hay una cantidad, pero entonces, sí, o sea, eso es lo que se hace. También al finalizar de la oración y de todo, lo que se hace es que se le da un aperitivo, un mecato, o como le quieran llamar, a todas las personas que asisten. Sí, o sea, cada día van... Por lo menos nosotros, como vivimos en conjunto, entonces cada día una torre se encarga de dar el aperitivo para todos. Y ya, lo otro es que el 24, pues obviamente todos saben que se piden que sea regalos, etcétera, pero acá siempre lo hacemos como, o sea, el 23 para... Siento que estoy moviendo mucho la cámara, pues que estoy tratando de que no me vea tan oscura, ya saben, pues del canela y pues bueno. Reparte los regalos el 24, sino el 23, para que pues obviamente el 24 sí reciban los regalos pues de sus familias y no... Sí, o sea, eso lo da el conjunto, la administración, etcétera. Pero pues creo que voy... Si me acuerdo les voy a grabar, solo para que lo vean. También el día 23 que todos ven que en los regalos, etc. Y pues nada, yo creo que no hay más nada que decir. Ya estoy acá en una casa. Creo que me iré a desmaquillar. Tal vez voy a ver la película, que yo, no sé. Lo que sí es cierto es que estoy súper llena. Pero sí, estoy súper llena. No se pasa por tarde y todo. Nos veremos en el siguiente vlog. Espero que este les haya gustado. Déjenme en los comentarios ustedes celebran la novena o qué tradiciones tienen en sus países. La verdad sí me gustaría interactuar más con ustedes, entonces déjenmelo ahí en los comentarios. No sé si ya les dije, pero suscríbanse al canal, denle click en la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba video. Y si quieres
quieres también puedes seguirme en mi red social de Instagram, que te la voy a dejar por aquí, por algún lado de eso se me va a dejar. Y sin más preámbulos, chau.